Namaste, bienvenidos, amados compañeros poderosos. Sí, lo primero que vino hacia mi mente antes de comenzar, Jesús me estaba enseñando el símbolo de lavarle los pies a los discípulos. Y qué hermoso símbolo eso es. Que él sabía que el regalo estaba, que era para él a través de ellos, tal como somos los unos para los otros. Y el símbolo que portaban el agua del Padre, que era el Espíritu Santo del lavado, que eso siempre es dentro de nosotros. No hay maestro ni estudiante. Solo hay amor. El amor infinito celebrándose a sí mismo. Y parece que hay uno como que necesitamos un maestro, y por un tiempo necesitamos este maestro, como el símbolo de Jesús, aquel que caminó ya el camino, que caminó antes que nosotros, y aún el tiempo ha venido para que Él pueda lavar nuestros pies y entregarnos hacia nuestro poder divino, que eso era el símbolo que se entregó completamente a su poder divino. El símbolo de la pureza, el símbolo de honrar al hermano, el símbolo que fueron completamente cuidados para poder transmitir el mensaje. Y sabía que tenía que trascender la forma. Y eso era para la totalidad, para que el Espíritu de Dios, algo que está más allá de la forma del cuerpo, que hay algo más allá de este cuerpo y el apego a la forma del cuerpo o el símbolo del cuerpo de Jesús. Este símbolo que siempre Dios está con nosotros, esta luz infinita siempre está aquí, guiándonos, protegiéndonos, recordándonos que somos luz. Él me está demostrando de todas las formas en que el juego dentro de la conciencia jugamos a ser tortuga. Y cómo Él nos da la asignatura para llamarnos, llamar a nuestros hermanos tal como Él nos llama a nosotros, para invitarlos y ser la bienvenida, darle la alfombra de la bienvenida del amor en este mundo. Para darle la bienvenida a todos que quisieran conocer este gran amor de nosotros que está aquí. Este amor que se nos da por nuestros hermanos, en el símbolo dentro de la mente de Jesús que caminó antes que nosotros. Y vi un hermoso video de Judy Scotch que estuvo hablando sobre el tiempo que ella y Ken estaban juntos y había miles de doctores y estaba cocinando y no estaba muy feliz sobre cocinar, entonces ella quería estar afuera y hablando, y eso es tan perfecto. De hecho, quería estar afuera hablando, extendiendo con todos los demás, entonces no estaba prestando atención y se le cayó el pote donde estaba cocinando y ella estaba haciendo papitas fritas de la manera que usualmente lo hacemos con aceite, y se cayó y le quemó su brazo. Y habían como cuatro doctores que estaban visitando y enseguida fueron en ese instantáneamente empezaron a hacer lo que los doctores hacen, y así es como la identidad empieza a activarse a través de que podemos cuidar a otros. Y estaban llamando una ambulancia al 911 y no fue Ken el que vino, fue
Bill Zephyr, de hecho, fue el que vino. Él vino, gracias por corregirme, Jesús. Y Bill viene y pone los dos brazos en su brazo y le dijo, ¿estás lista? Y ella no sabía para qué ella se estaba listando, pero confió y sabía que tenía que confiar en Bill y el poder de los dos. Y de repente no había ningún dolor. El dolor paró. Los doctores estaban entrando y saliendo y no había quemadura en su brazo. Completamente desapareció. Y los doctores no pudieron, en esa presencia, tuvieron que correr. No podían. Y eso fue un ajuste del tiempo y el espacio. Fue para mostrar lo que está más allá de la creencia. Y acuérdate que Jesús nunca hace algo para tratar de inducir creencia. Con la disposición de verlo de otra manera, puede ajustar el tiempo y el espacio. Y de estar a cargo del tiempo y el espacio, nada sucede. ¿Ves? Jesús está a cargo del tiempo y el espacio. Esto es nuevo, no hay tiempo y el espacio. No hay tiempo y el espacio. Y nada nunca sucedió. Y esa es la versión de Jesús del tiempo y el espacio, como ajusta el tiempo y el espacio para enseñarnos que nada nunca sucedió, que todo lo que puede existir es el amor. Y podemos preguntarle sobre eso. Jesús, él dice, tú no sabes nada sobre el tiempo y el espacio. Y le puedes preguntar, yo sé algo sobre el tiempo y el espacio. Entonces, básicamente a lo que nos unimos hoy es que no sabemos nada sobre los milagros. No conocemos nada sobre el tiempo y el espacio, cómo él ajusta el tiempo y el espacio. No sabemos nada, básicamente. Y esa es nuestra única felicidad, de no saber nada. Nada sobre lo que es un liberamiento, de qué es aferrarse, ninguna idea. Y de hecho, en la verdad, la luz del ser divino conoce lo que un milagro es. Está preocupado de no obtener un milagro o de tener muchos milagros. Simplemente es amor lo que somos, amor. Y aún esos milagros brillan el camino. Pero dentro del juego de la conciencia para decirle ese gran no a los milagros, Jesús, pregúntale, Jesús, un milagro, no, el juego de la conciencia es de dar un gran no a un milagro. Y solo escucha esa voz que nos consuela decir sí. Y me encanta extra con helado arriba de eso, decirle no todo el tiempo. Como él nos recuerda cuando no me sigues, estás diciéndole no a los milagros. Entonces, hoy le hablé a una querida, amada compañera poderosa que yo tengo que admitir que estaba evitando, evitando. Pero, ¿ves? Es como nuestras relaciones con nuestros hermanos. Es nuestra relación con Dios cuando evitamos a un hermano. Y que estamos evitando a Jesús. Y fue un gran recordatorio para recordarme
Que nuestra función es solo decir lo que Jesús nos guía. Y puedes preguntarle, ¿eso es nuestra plenitud, nuestra cumplición, lo único que Jesús nos guía? Y lo que surge ocasionalmente a través de mi boca es que quizás diga, eso va a ser la fecha donde es útil para ti. A través de la forma para que te quedes o no te quedes, vamos a decir que es a través del centro, puede aparecer de muchas formas. Y los seres pueden venir y irse de este centro. No hay un cierre en la puerta, pero comienzas a ver que cuando sigues a Jesús, de cuánto no pensamos que Él tiene nuestro mejor interés cuando nos dice una fecha de ir o venir o de irnos. Él, tenemos que venir para poder tener la relación, para poder confiar completamente y confiar en nuestro hermano. Porque no es una cosa personal. Es para la celebración de la totalidad, si nos dice ve en este día o en otro día. Es para la expresión de la divinidad. Él sabe y me permitió reflejar de cómo la conciencia juega, como si Jesús en realidad no tiene nuestro mejor interés en nuestro corazón. Y lo profundo que esta creencia es que Dios no tiene nuestro mejor interés en nuestro corazón. Y Él dice sí. Porque ese es el juego de la conciencia para jugar como si Dios o Jesús y nuestros hermanos como la representación en nuestra mente de lo que creemos sobre Dios. No creemos que tienen nuestro mejor interés en nuestros corazones. Entonces, esas guías y cosas que surgen es para enseñarte dónde piensas que tu hermano afuera de ti te está tratando de quitar el cielo. Hasta que la admisión viene que nadie, el reconocimiento que nadie puede quitarte el cielo. Nosotros siempre estamos dando, estamos expulsando el cielo a través de cada pensamiento y es a través de ver cada lección, lo más profundo, nada de lo que veo significa nada. Y lo que eso en realidad significa, y eso significa que nada de lo que veo y que la felicidad está completamente dependiente de que nada, de nada de lo que veo significa nada. Etiqueta, felicidad suprema, nada de lo que veo significa nada. Y de mirar, de cuánto deseamos de tener algo que no es nada y que signifique algo. Pero qué dicha de que nos demuestre todos esos lugares para así liberar y de ver que la luz es infinita. Entonces, sí, como les he dicho, como os le he comentado, yo he hablado con él, si no es solo el camino de mirar directamente para completamente aclarar, como él nos dice, etiqueta, felicidad suprema, no enfermedad, nada, nada. Es el mirar directamente y eso quizás requiere tiempo, que es darle todo nuestro tiempo a Él, entregarle todo nuestro tiempo a Él. Como Él nos dice y nos enseña que nos ahorra millones de años este perdón en el juego de la etiqueta, yo es igual al infierno. Y aquí viene el tiburón. Para reconocer, porque es chistoso, estoy tan agradecida. Alguien me escribe, fui abajo con Jesús hasta que vi el pequeño demonio ahí.
Porque entonces se vuelve bien divertido, podemos reconocer el juego del demonio, el pequeño, en realidad quiero usurpar el poder de Dios a este tiempo. Entonces podemos entregarlo y observarlo con la honestidad de Dios de cuánto esos pequeños tarros, pero ves, es nada. Es como una pequeña tormentita y Él nos enseña que a través de mirar al deseo directamente no puede suceder. Y de mirar a esas ansias de soñar. Entonces, no hace poco revisamos el capítulo 12, pero aparentemente él es importante. Entonces, vamos otra vez, capítulo 12, a esta profunda mirada. Y voy a revisarlo cuántas veces él me señala y me vuelvo tan feliz. Sí, Jesús, vamos a mirar de nuevo, porque esto es todo, todo el significado. Todo lo que veo, le he dado todo lo que veo, el significado que tiene para mí es el deseo de una historia. Y él me está recordando que en el último comercial que tuvimos de nuestro mentor, él está diciendo que tenemos que ir por una semana sin ninguna historia, abandonar todas las historias y sientes que vas a explotar. Que vas a explotar. Jesús, puedo ir una semana sin ninguna historia. Podemos hacer eso como compañeros poderosos, completamente ir hacia la experiencia. Porque si probablemente ponemos como un rastro cada vez que esta pequeña historia surge y vamos directamente hacia esa historia, ese campo de ratas, diríamos. Él está diciéndonos, tú no sabes lo que aún eso es. Bien, Jesús, entonces sígueme demostrando, porque yo trabajé y miré con él a través de la historia. Esa, cuando la mente se distrae, es la historia. Y pensamos que eso es inocente. Jesús, cuando mi mente se distrae, es inocente. Es inocencia, es seguir la danza del demonio. Eso es bailar con el demonio cuando mi mente se distrae. Entonces, de mirar, porque los pensamientos, él está hablando sobre que eso es lo que significa que la mente esté en blanco, que es cuando está tan llena de historias y conceptos. Y las imaginaciones, las locas imaginaciones de lo que va a suceder y cuándo. Y pensamos que soñar despiertos es después que nos dormimos, pero nunca es despierto, no es un sueño despierto, es un juego dentro de la conciencia de hecho de mirar a cada cosa de estas como nos enseñó ayer. Eso es el amor que nos está hablando, que este estado de este profundo mirar aquí, aparentemente a través de esta alfombra que parece que es consistente, y él me está diciendo ahora, esto es un truco. Entonces vengo y miro a este piso y ahí está alfombra y estas sillas y pensamos que porque que cuando nos quedamos dormidos y soñamos que eso es el estado de dormir o del sueño y le podemos preguntar a Jesús, todo es lo mismo y por alguna razón eso es bien útil de reconocer y es bien útil de ver que los sueños de la noche son diferentes de los sueños durante el día. Y aún cuando dormimos en el estado más profundo, aún estamos soñando. Y él dice sí. No existe, él dice, no existe. Entonces, venimos y abrimos nuestros ojos
Y es interesante porque pienso que a veces tenemos como pesadillas, pero generalmente no estamos pasando mucho tiempo analizando nuestros estados de dormir y le pregunté, le digo, tengo que decir algo y él dice no. Si él me está regresando, de pregúntale mi interpretación es la única interpretación que tiene significado. Y eso es todo. Entonces vamos y miramos el deseo de una historia. Y muchos seres están regresando y estoy tan agradecida por todo lo que comparten. Estuvimos hablando del gran valor que hay en mirar hacia el aprecio, de cuánto el aprecio de la experiencia, el aprecio del soñar y permitir que esta energía surja y completamente se observe ese aprecio como el ejemplo de ser un cerdito y estar envuelto en el fango. Simplemente observas ese, como les comenté, que vas hacia la raíz y puedes ver ese querer usurpar el poder de Dios y solo permite que esa energía se queme en la luz. No puedes sostenerse sin ese tipo de mirar directamente con Jesús, desde la luz de la verdad y en realidad cuestionar esto es real. A la conciencia le encantan las historias. Nos encantan las historias, nos encanta de ver las historias en las películas, de decir historias y no vas a creer lo que me sucedió a mí. Y usualmente es una fuente que son, como yo les llamo, las historias de las fuentes, el símbolo de cuando tuviste un día malo y vas hacia la fuente, a una fuente y en la oficina empiezan a comparar las historias. Y eso es un comienzo para ver cómo el juego empieza. Déjame decirte mi historia, entonces va a ser una historia peor que la tuya, entonces empiezan las comparaciones de las historias y ese es el nivel uno. Por lo menos comenzamos a ver el juego de la historia. Jesús nos está llevando todo, todo hacia abajo, hacia la raíz, a la más pequeña divagación de la mente. Y le pregunté a Jesús, ¿ese es el infierno? Y dice, sí, entonces no reconoces que eso es el infierno, porque lo toleras tanto. Estás tolerando de no estar con tu Padre. Y solo pregúntale, Jesús, de hecho estoy tolerando de no reconocer que soy una con el Padre. Ya, es tolerar eso. Y él dice, estás tolerándolo. Y él dice, tú eres más poderoso que esto. Este enfoque tiene tanto valor, esta concentración tiene tanto valor de estar concentrados en donde el juego de la conciencia es de reconocer la negación de la luz infinita que está aquí. La conciencia es una historia. La conciencia es una historia con imágenes, sentimientos, sonidos, sabores y olores multidimensionales, una experiencia sensorial. Y podemos preguntarle, Jesús, ¿toda experiencia sensorial es parte de la conciencia? Y él dice, y todo es igualmente irreal. Y Jesús, quiero que sea real aún. Porque ahí es donde podemos ver con Él y reconocer dónde lo deseamos más que Dios. Porque es la única manera que puede surgir si lo deseamos más que Dios, el sueño. Entonces Jesús, la única manera que el sueño pueda aparecer es que si lo desee más que Dios. Más que etiqueta la felicidad suprema y escucha su respuesta, sí. Ha sido bien útil y hay tanto amor en esto, tanto amor.
de mirar a los sentidos y de cómo los sentidos son usados, por ejemplo, como el escuchar o el oír, y no aceptar que todo sonido surge desde adentro en vez de afuera, y eso es bien profundo. No hay nada afuera al cual escuchar, pero el juego a través de la experiencia sensorial es de tratar de empujarlo fuera de nosotros o ponerlo fuera de nosotros. Y él nos dice, sí, entonces, cuando trabajamos con el Espíritu Santo para que pueda retraducir la experiencia sensorial, que son expresiones del amor divino, Dios está en todo lo que veo, Dios está en todo lo que escucho, esa es nuestra felicidad suprema. La adicción a la historia de quedarse dormido. Estuvimos hablando sobre la historia de quedarnos dormido. Eso es la adicción a la conciencia sin Jesús. La historia de la experiencia relativa. Dos objetos relativos de los unos hacia los otros. Hay una historia relativa, hay un objeto aquí, otro aquí, entonces uno puede actuar en el otro, pero si lo observas, ves que es imposible. Me acuerdo que estaba agarrando esta tableta y mi celular y estaba mirándolos y decía, esto no puede funcionar, esta relatividad no puede funcionar, no pueden ser relativos. Eso es una idea. Y pregúntale, Jesús, ¿la relatividad puede ser, eso es real? Es una idea, es un concepto. Y cuando nos sentimos que las cosas son relativas, no podemos verlo en su plenitud. No se puede percibir en su totalidad de todo lo que es, él dice. Y vamos a preguntarle, Jesús, estoy adictiva a la historia de quedarme dormida y de no conocer quién soy. ¿Me puedes ayudar con eso? Enséñame dónde está esta adicción. Esa es mi función. La historia de la experiencia relativa a la historia de un otro. En la luz del ser divino y la honestidad de Dios, hay un otro. Y lo que estoy observando es que hasta que no se pueda ver profundamente de cuánto un otro es apreciado, de que haya un otro, de no querer reconocer que no hay otro, y decimos historias, podía observar y podemos observar como la luz del ser divino y decir, bueno, no hay nadie aquí. Bien, no hay nadie aquí. Pero aún quieres que tu hermano sea un cuerpo. Porque está bien que yo no tenga un cuerpo, pero que mi hermano no tenga un cuerpo, eso estás llevándolo muy lejos, Jesús. Yo quería el pare, frenar completamente, como él les dije, el gato, completamente con sus pezuñas y aguantándome la posición. Y aún puedo ver de cuánto valor tiene de mirar directamente al deseo de desear un otro, de desear los sentidos para comprobar que hay sonidos allá afuera. O ojos que están mirando allá afuera para comprobar la visión de objetos, que hay objetos allá afuera. Hasta que reconocemos que en realidad eso es el infierno. Le he dado todo lo que veo, todo el significado que tiene para mí. ¡Wow! Y cómo es objetivamente imposible de tener paz mental mientras estemos apegados a esos pensamientos. ¡Pup, pup, 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 pup! Lo apegamos a la frente de nuestro hermano. ¡Pup! Ahí. Es un apegador, eso es la conciencia, le apega significado a lo que no tiene, al aire fino.
la historia de un otro, la historia de despertar del sueño, y vamos a mirar eso. Jesús, estoy tratando de comprender lo que el despertar es. En cuanto, y le estoy preguntando, en cuanto tratas de entender la metafísica del despertar, estás tratando de matar la luz dentro de tu conciencia. Y puedes preguntarle, él te dice si es real. Entonces, en cuanto tenemos un pensamiento de comprender lo que el despertar es, literalmente nos hemos disparado en nuestro pie. ¿Ves? La luz no trata de comprender nada, de nada. Por eso es tan importante de pasar tiempo con la luz de lo que es intemporal e inalterable. No tiene una historia. No conoce el tiempo, el espacio, principio, final, la luz infinita. Y como hemos hablado anteriormente, mira todas las razones por qué no deseamos ser la luz infinita, la paz infinita de Dios. Sigue mirando, sigue mirando, sigue mirando. Y él dice, sí, sigue mirando conmigo. Y la historia de despertarnos del sueño. Y quiero mirar cualquier deseo de despertar del sueño. Y él dice, espectacular, vamos a mirar. Bien, estamos todo adentro. Toda esa experiencia deseada, la historia de ver y exponer otra creencia o deseo que niegue la verdad, aún está dentro del sueño, porque el perdón está dentro del sueño. Es útil. Es útil. Es esencial, de hecho, él dice, para la unificación de la conciencia. Él dice que es esencial. Y les digo, yo traté de ver si podía ir alrededor de eso. Yo quería ir alrededor de ese mirar. Cualquier cosa para distraer. Tengo que mirar a todo. Y todos podemos escuchar. Sí. Para la paz mental y nuestra felicidad suprema. Y él dice sí. Y él dice, y eres poderosa. Eres poderoso y puedes hacerlo porque la única manera que puedes reconocer tu poder es de mirar dónde estás negando lo poderoso que eres. Bien. Entonces, podemos reconocer que cuando trabajas el capítulo 20, él habla sobre la impotencia, el deseo de la impotencia. Jesús, esto es un juego de negar que soy infinitamente poderosa. Entonces todo lo que estamos haciendo es de ver dónde no queremos ser infinitamente poderosos. Sí. ¿Dónde queremos jugar? Cuando él dice la debilidad, él no está jugando, él no está jugando en absoluto. Por eso el ego no quiere seguir la guía porque quiere continuar el juego de la debilidad, de la impotencia. Y pregúntale a Jesús, ¿es invertir en el banco de la debilidad y experimentar la muerte? Y él está enfatizando otra vez. Por eso necesitamos absolutamente decir que no. Y vas a decir no al ego muchas veces. Y lo estoy preguntando porque me encantaría generalmente sí, y siempre podemos decirle no a todo, porque somos ser infinito y no tenemos que involucrarnos en absoluto, pero por el juego y que parece tan real y estamos tan seguros
que Dios nos quiere destruir, que hicimos algo tan horrorífico, pero hasta que no vayamos hacia la raíz para ver que nada, nada nunca sucedió, que es imposible, ¿ves? Eso es toda la resistencia y la pelea en el tiempo lineal y ir en contra de Jesús y los números de seres que me están expresando que Jesús me demostró y yo también jugué ese juego. Pero yo, tienes que reconocer y podemos ponerlo en la mesa que no queremos seguir a Jesús, pero reconoce la debilidad en eso, la aceptación, yo quiero morir. Eso es lo que eso dice. Yo prefiero la muerte. Y no va a ser una generosa porque todavía está la culpa dentro de la mente, la creencia que podemos estar separados de Dios y está ahí en lo más profundo. Y eso es horrible y pensamos que ver el ego, de observar el ego es horrible, pero lo que el ego puede fabricar cuando nos alineamos es horrorífico y puedes preguntarle a Jesús sobre eso en la experiencia para condenarnos. Y le estoy preguntando sobre eso porque estaba escuchando a alguien y dije, wow, entonces pensamos que si podemos castigarnos antes que Dios nos castigue, vamos a estar a salvo. Sí, y eso es profundo, eso es bien profundo. La historia de ver y exponer otra creencia o deseo que niega la verdad. Esta parte de la historia es útil y un uso poderoso del tiempo. Entonces todo está dentro del sueño que él está entregando, descargando lo único que es útil. Y es tan interesante porque creo que leí esto o escuché esto como miles y miles de veces en el curso y obviamente en el juego dentro de la conciencia no quería reconocer lo que eso significaba, lo que es más útil. Pero ahora lo comprendo. Cuando tenemos la disposición de preguntar y seguir, es el camino rápido hacia nuestra divinidad. Porque Él es aquel que conoce todo y nos está ayudando. La historia y como hemos hablado, la historia de entender la metafísica del despertar, aquí es donde Él nos trata de dar la experiencia directa a través de estas sesiones de uniones, la experiencia directa de la infinidad, que nuestro hogar ya está aquí, que ya somos infinito, infinita luz del ser. Y estaba mirando esas ansias por pensar y Martin hizo una gran pregunta hoy y gracias Martin por haber hecho esa pregunta y ves cómo necesitas a tu hermano y la pregunta fue, voy a ver si puedo compartírselas exactamente. Extraordinaria. Su pregunta fue, estoy encontrando todos mis deseos, el deseo de tener enfermedad y reducirme hacia el deseo de ser un cuerpo, y eso está directamente fantástico. Hacia el deseo de estar en un cuerpo, y esto es para todos nosotros, Martín, gracias. ¿Ves? Esto es para todos nosotros, este es el regalo de Dios para todos. Y de ver el deseo de estar separado a través de la identidad personal, la alocada diminuta idea, y siempre me regrese hacia eso. Y siento el amor en esta expresión. En este sentido, la tentación es de ir más allá del deseo individual.
Él está mirando si eso es guiado, lo que sea que es, y ve directamente hacia el primario, donde siempre llego. Cualquier comentario sobre esto. Él dice, déjame guiarte. Déjame guiarte para que mires. Porque él me estaba recordando. Estuvimos hablando sobre el capítulo 20. Estas cosas, mirar, se miran igual. El milagro es el mismo, pero el juego de la conciencia es de esconder esto en las esquinas más profundas y enterrarlas. Es como huecos de ratas en todos los lugares. Entonces, él me está diciendo, sí, tienes que ser específico contigo, sé específico conmigo para así ser específico contigo y dirigirte los que son, y eso es lo que es más útil, y llevarte hacia la raíz, y quizás te llegue hacia la raíz, y vas a llegar al mismo lugar de ver el deseo y el deseo de la muerte en él. Pero tenemos que permitir que Él nos dirige, porque Él sabe dónde no queremos los milagros en todos esos bolsillos secretos dentro de la conciencia. Entonces, aún si piensas que has ido una y otra vez, pregúntale, ¿llegué hacia lo más, hacia la raíz? Y Él sabe qué tan lejos queremos llegar. ¿Ves? Podemos hacerlo ahora. Jesús, me puedo despertar en la totalidad ahora mismo y reconocer que esto es un sueño, que no es nada, pero ves, no hay nada que puede impedir al Hijo de Dios de hacer esto, nada, pregúntale, pero estamos tan adictivos al juego dentro de la conciencia le encanta jugar como si hay algo más que la luz. Por eso Él nos da aquel que conoce para romper la adicción. Él dice, y esto es una gran pregunta, la tentación de ir más allá de lo individual, que es la primordial, que es donde siempre llego. Y él dice, sí, pero no estás listo para ello aún. Eso es bien interesante porque nos dice esto directamente, no tú, el juego dentro de la conciencia no está listo para eso, porque aún puedo usarlo como una distracción para no mirar a todo. Entonces él dice, sí, permíteme decirte cuáles. Y en algún nivel reconocemos que todo es lo mismo, todas son lo mismo, pero hasta que no estemos completamente listos para admitir que todo es lo mismo, y ese es el desafío, porque le encanta la fragmentación y le encanta de desgarrar. En todos los lugares es como un ja, te agarré, Dios. No me agarraste aquí. Es como estar en ese pequeño juego y que alguien le etiquetó y le dijo, ah, no me agarraste. No me agarraste. Y él me está diciendo de decir la historia y me tiene que ayudar porque no me recuerdo de ella muy bien. Se volvió tan claro para mí que estaba entrenando a alguien en un evento de Tony Robbins y fue bien útil para mí. Ves que todo es para ti. Y me estaba hablando sobre, estamos llenos, había mucha gente después de la sesión que tuvimos y un muchacho me dijo, ves, es que no me gusta estar alrededor de las personas y me decía, excepto en esta circunstancia, pero le dije, pero estás alrededor de gente todo el tiempo, ¿sabes? Y dijo, sí, pero no, no lo siento. Y le dije, bueno, y me estaba hablando, me dijo, le tengo miedo a las personas, pero estaba alrededor de las
personas y me decía, es que me da miedo estar alrededor de las personas y fue tan útil de ver esto. Y me dijo, y soy bien tímido. Entonces le dije, bueno, ven, vamos a ir afuera y puedes ver si aún te sientes tímido aquí. Salimos y había como una sesión. Me acuerdo, me dijo, puedo estar con la gente aquí en este cuarto, pero no puedo ir, no puedo estar afuera con otras personas. Entonces le dije, bueno, vamos a ir afuera. Y fuimos y nos quedamos cerca de, estaban como vendiendo libros o algo así, una tienda de vender libros. Y dijo, sí, esto está bien aquí, pero, ¿sabes? Es que vamos a diferentes lugares para encontrar un lugar y así es como juega la conciencia, hace todas estas reglas y está bien que esté en este cuarto con esta gente, pero no va a funcionar si salgo de este cuarto con otras personas o cualquier otras reglas que fabricamos donde pensamos que nos trae seguridad. Y terminamos de ir a la recreación y empezamos a cantar en el recreo con todos y empezamos a celebrarlo y decimos, ve todo el camino para ver que estaba completamente a salvo. Y eso es un gran recuerdo, gracias Jesús. Estamos perfectamente a salvo donde quiera que vayamos. Estoy bien aquí, pero si voy hacia afuera. Es que hace estas pequeñas reglas, pero fue absolutamente adorable de cómo estaba apoyado a todos en el cuarto, lo estábamos motivando, hey, esto es fantástico, pero después había otra excepción, ¿ves? Ahora no puedo estar alrededor de otras personas si estoy en esta situación y vemos cómo creamos esas pequeñas reglas. Y fue tan útil y lo agradecí por siempre porque me ayudó a ver cómo jugamos dentro de la conciencia para hacer pequeñas cajitas de reglas y historias lineales. Puedo estar con estas personas, puedo sentir amor en esta cajita aquí. Entonces él siempre me recuerda sobre eso ahora, de cómo la conciencia juega, de tratar de diseñar las reglas de cómo vamos a ser felices o tristes, y todo corre dentro de una historia lineal. Y cómo estamos envueltos en el amor, estaba envuelto, todos en el evento estaban abrazándolo, ¿ves? Estamos alrededor del amor, pero somos aquel que está sentado en la esquina y decidieron, yo no voy a hacerlo. Y al final están abrazando a todos. Y eso es todo lo que Jesús nos está señalando. No hagas tantas reglas. Y fue tan útil para ver cómo la conciencia juega de estas cajitas de seguridad, estos bolsillos de seguridad que no existen, a través de una historia lineal. ¿Ves? Cada situación tenía otra historia en cualquier lugar que vaya. Bueno, puedo abrazar a alguien aquí, pero bueno, sí, en esta situación sí puedo abrazar aquí a este muchacho en este hotel. Empezó a decir pero otra vez. Y después lo estaban celebrando en la sala y así es como la conciencia juega. La historia. Entonces vamos a ver, voy a abandonar una historia por una semana, no historias. Y él dice, de hecho puedes abandonarlas por siempre. Bueno, quizás, ¿qué tal? No más historias y simplemente ser. Gracias Jesús, te amamos, amamos a nuestros hermanos, gracias por tu dedicación y tus hermosas preguntas y tu disposición. Hay tanto amor que viene a través de todos ustedes. Gracias.
Y para aquellos, si pueden unirse mañana, van a tener una sesión de preguntas y respuestas, y también para hablar a Jesús. Adiós. Gracias a todos por unirse. Son amados.